sello de fútbol, Eduardo Macías en vivo. El tesorero de Central saca la calculadora, hace cuentas y responde todo. La continuidad de Miguelito, ¿está cerca o lejos? En Facebook y en Twitter, los hinchas canalla dejaron preguntas sin anestesia para el tesorero. Toda la data del equipo para enfrentar el sábado a Racing, que se quedó sin mostaza. Y el Luco Abreu, otra vez se quedó sin yerba. En Newell's seguimos deshojando la margarita para encontrar el reemplazante de Berti. Gareca es el más firme. El Tigre quiere venir a Rosario o coquetea por aquí para irse para allá. Toda la previa del partido frente a All Boys será la despedida de local en el torneo. El adiós a Gabriel Ence. Gracias por todo, gringo. Con Claudio Martín analizamos el paupérrimo arbitraje de Bruno Boca en el partido que Tiro perdió frente a Chipoletti 2-0. ¿Qué pasa, profesor? En el interior, ¿es tan fácil apretar a los árbitros para que cambien los fallos? ¿Esto se parece a tu cooperativa o es pura coincidencia, maestro? Arranca Sello de Fútbol, la pasión del pelado en la tele. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar del otro lado. 21:11 en todo el territorio de la República Argentina. Antes de comenzar con Sello de Fútbol, quería agradecer a las autoridades del Sanatorio de la Mujer, a Alfonso 40, su titular, y a todo el cuerpo médico y de enfermeras del sanatorio que nos trajeron, obviamente, una felicidad muy, pero muy grande y nos atendieron de 10 el día lunes. Bueno, esto ya está, nadie le interesa. Señor Ferretti, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches. Rapidito cuento novedades futbolísticas. No concentra Abreu, así que se posterga la vuelta. Era la duda que había en la semana, pensando en el equipo de Central para visitar este sábado a Racing, que podría ser el mismo que utilizó Russo en el empate ante Olimpo. Concentran los mismos 18. Te conozco, ese podría, tenés ahí una duda. Luna es mi duda, pero Russo no tiene ninguna duda. Mm. Para mí va a ser el mismo equipo, pero como a Luna lo sacó en el entretiempo ahí y nunca saca jugadores en el entretiempo, y dijo por una cuestión técnica, táctica, yo abro el interrogante, pero Russo ya sabe quién juega y debería ser Luna. Señor Ames, ¿cómo le va? Y que felicitaciones antes que bueno, nada, para vos, gracias, para Paula, para Francisco, la verdad que el cariño. Nosotros desarrollamos un tema en la semana también que veníamos hablando. Desde AFA, el pedido de entradas y de dinero de los jugadores, de los hinchas hacia los jugadores y hacia la AFA concretamente, también se extiende hacia los clubes. Uh-huh. Es una materia que de acá hasta el comienzo del Mundial seguramente va a volver a dar que hablar. Muy bien, vamos a estar viendo. Le hago una pregunta, usted que tiene amigos en Buenos Aires, que le gusta el run run de la selección argentina y el de la mesa es el que más entiende. ¿Es cierto esta lista que trascendió? Es normal, ya pasó. A ver, ¿usted recuerda el Mundial 2010? Sí. ¿Usted se enteró de una alineación de una selección también? Sí. Porque vamos a andar al frente, el amigo Mora. El amigo Mora hizo todos los trajes y dice, mira, acá tengo la lista de los muchachos que van. Dice, ¿por qué viajan? Se repite otra vez la misma historia. Muy bien. Está con nosotros el tesorero de Rosario Central, Eduardo Macías. Teníamos ganas de charlar con él. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Quique. Felicitaciones. Bueno. Felicitaciones a tu mujer y, bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bien, bien. Por suerte, bien. ¿Cómo están los números de Central? Bueno, no tan bien, pero... Como siempre. Claro. Es decir, Central con problemas, obviamente, pero... Bueno, tratándolo de mejorar. Nosotros fuimos claros cuando dijimos que hacía 3 libros de pase, que no vendíamos un solo jugador en pos de objetivos que afortunadamente se fueron cumpliendo. Pero bueno, llegó el momento de darle prioridad a eso. Y en este libro de pase indudablemente le vamos a tener que dar esa prioridad, ¿no? Si no, mentirle a la gente de Central no tiene sentido. Acá no podemos estar ocultándolo. Central va a necesitar vender un jugador por lo menos o dos. En lugares donde haya recambio. Donde haya recambio, no vender al voleo y volver a las viejas épocas. Lugares donde haya recambio, con eso nos va a permitir equilibrar las cuentas, pagar las cosas que son urgentes, reforzar la parte que crea conveniente el técnico, comprar el pase Donati. Bueno, es, o sea, toda una estrategia que apunta a seguir transitando este camino futbolístico, como dijo Miguel, ¿no? Seguir mejorando.
todos los torneos mejorar. Si sos hincha de Rosario Central y tenés ganas de hacerle una pregunta al tesorero Canalla, tenés todavía unos minutos. Ya la producción desde muy temprano, uh-huh, viste en las redes sociales, a través de Twitter principalmente y de nuestra cuenta de Facebook. Mandá tu consulta y se la vamos a estar haciendo al tesorero Eduardo Macías. Hay todavía unos minutos más para participar en este feedback, en este ida y vuelta que ha decidido ya hace un tiempo la producción de Sello de Fútbol. Renovación de Miguel Ángel Russo, el tema principal, el tema de estos días. ¿Cerca, lejos? Bueno, lo dijo Miguel hoy al mediodía. Estamos cerca, estamos a punto de terminar ese tema para tranquilidad de todos, porque estamos convencidos de Miguel, del proyecto de Miguel. Es todo un proyecto, un desarrollo que si se continúa, yo digo, Central dentro de 2 años, si continuamos dando los pasos necesarios, Central dentro de 2 años, Central va a ir mejorando, indudablemente. El campeonato en algún momento cae por decantación, eso no me cabe duda. Y dentro de 2 años, Central lo más importante es que va a volver a su fuente. La mayoría, casi la totalidad del equipo Central va a ser formado por las inferiores. Sí, ya el hincha se ha cansado de en todos los libros de fase escuchar que nosotros los periodistas decimos van a venir 8 refuerzos, van a venir jugadores que, como nosotros decimos, hay que googlearlos para saber de dónde viene. ¿Eso se va a terminar? ¿Esa es la idea para este libro de pases, que es el reciente? Bueno, hay algunos que vos lo googleás, pero después te dan resultados. Sí, no, eso sí. La pero mayoría sí. Que uno googlea no da resultado. Sí, cuando Newell trajo a Bogosian había que googlearlo, sí, también. Pero bueno, había alguien que sabía que podía rendir. Sí, uno de... Bueno, pero hay caso. Pero no, Central, yo creo que te puedo nombrar, hoy de los que están integrando el equipo, le han dado resultado todo, vale decir, nosotros trajimos a Caranta, a Ferrari, a Donati, a Méndez, a Medina, a Abreu, bueno, Luna, Castillejo, Niel. A Dutari también. Por supuesto que trajimos, a Dutari. Bueno, pero Dutari lo trajimos porque necesitábamos, bueno, podés jugar con 4 jugadores únicamente en defensa. Afortunadamente, la defensa no ha tenido problema, han rendido muy bien los jugadores y afortunadamente uno de los chicos que integra la defensa es formado en Central, un chico que tiene un futuro maravilloso como Tomás Berra. Bueno, ojalá sigan dándose las cosas así, ¿no? Lo de Russo, para irnos de este tema y para cerrarlo principalmente, ¿por cuánto están hablando para extender el vínculo? 2 años. ¿Dos años? Sí. Dos años. Esto sería, estamos hablando, mediados de 2016. Un torneo largo, sí, que hay en el medio del torneo. Sí, sí, estamos viendo justamente por la fecha de finalización del torneo, una vez, o sea, para como estén definidas las fechas de finalización de los torneos. Hay una deuda que mantienen con el entrenador. ¿Esta deuda ya está saldada? Ya está, ¿la van a saldar? No, saldada no, está acordada. Acordada. ¿Y cómo la van a pagar? Bueno, la vamos a ir pagando de acuerdo al acuerdo que firmamos. ¿Es una cifra importante o...? Para el número de Central, obviamente. No, está dentro de lo manejable, digamos, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre digo que lo importante o no importante se mide por los resultados. Yo digo que el trabajo que ha hecho Miguel en estos años ha sido maravilloso. Porque yo digo, ¿cuánto valía Carrizo antes de Miguel? ¿Cuánto vale Carrizo después de Miguel? ¿Cuánto valía Neri antes de Miguel? Neri debutó contra Boca Unido, lo puso, sí, Miguel. Sí. ¿Cuánto vale Neri hoy? ¿Cuánto valía Delgado? ¿Cuánto vale Delgado? ¿Cuánto valía Acuña? ¿Cuánto vale Acuña? Entonces uno dice, ¿cómo se mide todo? Y se mide por resultado. Esto no es una ciencia exacta. En fútbol 2 más 2 no son 4. Eduardo, estuviste acá el 5 de diciembre pasado, sí, charlaste con nosotros. ¿Te sentiste incómodo en aquella entrevista en algún momento? No, para nada, jamás me sentí incómodo. No, porque un televidente me marcó, me parece que lo chusearon a... No fue cualquier televidente, fue el presidente de Central, por eso te lo digo. Quiero saber si vos estuviste incómodo. No, me chusea Mael todos los días, quédate tranquilo. Bueno, no, porque a mí me gusta preguntar cosas concretas y antes de entrar en el terreno de las consultas, nosotros desde la vereda del periodismo marcamos en este semestre o para este semestre que era un año electoral y que si la política se metía en la cancha podía complicar al equipo. Ya ha pasado en la historia de Central. Así es. Y me parece que hubo un gesto de madurez política tanto de el oficialismo como del arco opositor. Totalmente. Para que esto no suceda. ¿Vos lo ves así totalmente, también? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Fue un...
Esto también sirve para que Central crezca. Es decir, Central no podía seguir viviendo eternamente con peleas intestinas, con luchas intestinas. Acá hay que ponerse en la cabeza que las elecciones nada más que alguien va a gobernar, alguien va a acompañar. Pero acá no hay enemigos. Acá somos canallas, somos centralistas, hay que tirar para el mismo lado. Me encanta que hables así porque cuando viniste el 5 de diciembre, yo me acuerdo, estabas enojado y dijiste, la oposición son golpistas. Yo te dije, golpista no es una palabra muy dura porque te reminiscencias que no tienen que ver con el fútbol nada más. Es más, están fuera del fútbol. Y en aquel momento estabas enojado con la oposición. No, no, con la oposición no estuve nunca o con un sector. Con algunos que se van, bueno, pero en todos lugares hay... hay moscas blancas, ¿no? Es decir, qué sé yo. Pero no podemos generalizar la oposición. Esto lo demuestra, ha sido un síntoma de madurez absoluta y por eso. Esto porque las elecciones no han sido en junio, sino al ser en octubre, todavía falta tiempo y no se ha metido. Porque también, yo no sé si sería por eso. Yo creo que hemos Central ha sufrido tanto. Que a veces eso te hace recapacitar y crecer. Te hace crecer siempre, sufrir, siempre. O los resultados te hacen crecer. Las ambas cosas. Convengamos que los resultados... Pero desde el punto de vista institucional, el no haber tenido agravios, luchas intestinas y eso es muy importante. Y yo respeto mucho a la oposición Central y digo que nosotros todavía como oficialismo... Todavía no hemos definido nada ni vamos a hablar de política hasta que no se termine el torneo, tal cual lo dijimos en un primer momento. Sí, pero tienen ganas de presentarse. Pero no tenemos ni ganas, todavía no lo hemos definido, te soy honesto. Pero igualmente hemos visto nosotros y toda la gente de Central que del otro lado hay buena gente también, y hay buena gente. Está bien, el oficialismo, ustedes como bloque, como conjunto de comisión directiva no han decidido, pero vos, ¿ya decidiste si vas a integrar una nueva lista? ¿Dependerá de qué? ¿Vas a volver a ser el tesorero de Central si es que gana? Todavía no lo sé. También tengo que evaluarlo desde el punto de vista familiar, profesional. Ahora mucho del desgaste del tesorero. Yo vivo en mi trabajo y quiero seguir viviendo en mi trabajo. Y lamentablemente yo siempre digo que los dirigentes a Central o a cualquier club, ¿no? Pero en este caso a Central. Central se merece que le demos las mejores horas de nuestros días. Y bueno, alguien que vive el trabajo como yo... las horas que le puedo dar a Central, que se las doy todos los días, son las 4 o 5 últimas horas del día, donde no son las mejores. Porque uno antes tuvo que hacer todo un proceso en su trabajo para poder vivir, para poder mantenerse, ¿no? Uno tiene familia. Sí, ya llegas cansado ahora. Entonces, bueno, es un aspecto que a veces hemos charlado, incluso lo hemos charlado a través de unos proyectos que ha tenido en su momento Macri, que ya es en materia de mayor amplitud, ¿no? De profesionalizar las áreas. No habría que profesionalizar ciertas áreas. No hay duda. Eso no hay ninguna duda. ¿No? ¿Eso te llevó alguna vez a decir, presento la renuncia, o quiero renunciar, o tengo ganas, tengo deseo? ¿Eso no, así? No, las renuncias mías... Yo no ¿Han la, sido renuncias verdaderas? ¿Han sido renuncias verdaderamente o ha sido hecho de calentura? No. Porque si vos me decís un hecho de calentura, yo te digo, bueno, todos tenemos hecho de calentura. Ahora, si ya han sido renuncias verdaderas, llegaron de casualidad al final del mandato. Han agarrado una o dos ciertas para hacer un mito de todo esto. Después se han agarrado como que esto, cada vez que uno se pelea, como si vos te peleas con tu mujer, todos los días te separa, te va a separar 365 días del año. Pero algunos dicen renunciador compulsivo. Nada que ver. No es así. Nada que ver, soy cabrón. Que eso distinto. Sí, eso sí, soy difícil, soy cabrón. Y a veces tener un cabrón en el medio es bastante... Bueno, vamos a ir mechando con algunas preguntas que te hizo la gente, que te hace la gente a través de nuestra encuesta de Twitter hoy, de esta forma, de este ida y vuelta que estamos teniendo con nuestros televidentes. Vamos a ver si tenemos la primera pregunta de todas. Nos acercan el monitor. A ver, dice, le preguntaría la plata de los bonos. ¿A qué se ha destinado la plata de los bonos que han recaudado hasta ahora? Bueno, tengo que traerte un manifiesto. Primero que la plata de los bonos hay que netearla. Sí. Nosotros hicimos, al principio dijimos cuánto salía a abrir el Estadio Central, nos quedamos cortos, porque después con los aumentos que hubo, fue un poco más. Pero igualmente, haciendo el cálculo sobre lo que manifestamos al principio, era 420 mil pesos que salía abrir el estadio. Muy bien, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos ido achicando alguna deuda con, por ejemplo, los profes de inferiores. Tenemos deuda todavía, pero la hemos ido achicando. Hemos ido achicando deudas con
la parte de fútbol profesional. Hemos el dinero de los bonos, Eduardo. Se ha sido destinado, obviamente. Ha sido destinado, pero no ha sido destinado a algo específico, digamos. Han sido destinados para tapar agujeros. Para tapar agujeros, pero fundamentalmente agujeros en lo que refiere a fútbol. En promedio, ¿cuánto dinero recauda Central de los bonos por partido en condición de local? Que más o menos el promedio de gente es la misma. 800, 850 mil. ¿Era lo que imaginaba? Nada, imaginaba un poquito más y tiene que ser un poco más. Lo que pasa es que hay algo que no lo podemos negar, ni nosotros, ni nadie, no solamente acá, sino en la ciudad de Rosario, en el país, que es la corrupción. Epa. Y bueno, parte de los colados es parte de corrupción. Y sí, ¿cómo cree que lo llame? Porque si hay 36.000 personas... Nosotros tenemos en la sede no menos... de 80 a 100 casos de falsificaciones. Falsificaciones de recibo, falsificaciones de bonos. Y la gente ha entrado, y eso es a través de la corrupción. Después, ponele nombre a la corrupción, lo que vos quieras. ¿Sí? Pero que la hay. ¿Cómo vamos a decir una cosa que sabemos todo que existe? ¿Cuánta gente crees que entra? ¿Vos te crees que Central está ajeno a lo que es la generalidad de los casos? ¿Cuánta gente crees que entra sin pagar? Mirá, quiero hacer un cálculo, porque le erre, pero 5.000 personas, Dicen que es histórico ese número, 5.000, 7.000 personas históricas. Tanta. Entonces hay que hacer la tercera bandeja para los colados. Hay que hacer la tercera bandeja para los colados. ¿Sí? No, ¿sabes por qué? Porque la tercera bandeja va a ser con platea. Entonces, las plateas van a ser vendidas con anterioridad. ¿El AFA Plus justamente para financiar la tercera bandeja? ¿Están cerca o lejos de la tercera bandeja? Ah, estamos cerca. ¿Sí? Estamos cerca, sí. ¿Cuál es la idea? No olvidemos que hay elecciones, siempre hay que tener en cuenta esto. Naturalmente, eso es una idea nuestra. Pero es una idea que crees que la puede seguir. Es que es necesaria, aparte. Mm. Es necesaria porque Central, indudablemente, hay mucha gente, hay partidos donde ha quedado gente afuera. Entonces es necesaria hacerla. Lo que pasa es que hay que medir todo. Yo te lo dije, el primer año era inconveniente. ¿Por qué? Por el tema del descenso, el tema del promedio, vos tenías que asegurar la permanencia. Yo cuando hablé y vine acá, dije que el objetivo nuestro no era una copa o el campeonato, era posicionar a Central en primera división. Sí. ¿Qué se entendía por posicionar? No solamente salvarse del descenso, sino hacer un colchón de puntos que el año que viene nos permita transitar con mayor tranquilidad. Efectivamente se logró. Se lograron los dos clásicos, que no es menor, porque no se le ganó a un Ñul 4 de Copa. Se le ganó en la primera rueda al Ñul que venía de salir campeón. Sí, en la primera rueda fue el mejor equipo del torneo. En la segunda rueda se le ganó al Ñul que definía con Nacional a los 3-4 días el pase a la segunda ronda, a la tercera ronda de la Copa Libertadores. Es decir, y te digo más. Y esto no es mérito nuestro, sino es mérito del cuerpo técnico y los jugadores, pero nos tocó la foto a nosotros, ¿no? En esta. La primera vez que en la historia de Central que una comisión, los dos primeros clásicos que juega, lo gana. Eso se lo puede preguntar a cualquier estadígrafo. ¿Pudieron, de acuerdo al bono y a todo esto, conseguir el dinero para comprar, por ejemplo, el pase de Luna? ¿Lograron acopiar dinero para decir, me falta... Tenemos un acuerdo firmado con Liga para el pase de Luna. Para ¿cuánto se debe en eso? ¿Es mucho dinero? Son porque era la mitad que faltaba pagar. Sí, son $500.000. Y a River ya le están pagando. Ya está le van todo pagando. Cancelado. Está todo cancelado, no, con River. No, ya está. Con River está todo arreglado. Donati y Guillermo es uno de los cuales se le vence. Sí. Y el jugador se quiere quedar y Russo también dijo que hay cláusula para comprar la mitad del pase. Sí, vamos a hacer, lo dijimos públicamente, vamos a hacer una sola opción. Uh-huh. Es más, ayer llamamos, yo estaba por cuando el presidente llamó telefónicamente al representante Donati. ¿El pase es de él? Sí. ¿$600.000 la mitad del pase, vale? No, 500.000. Había dos partes, uno de 500, otra de 700 según la fecha. ¿Ferrari va a renovar? Bueno, el Loncho es parte de la historia Central. El Loncho ya tenemos prácticamente acordada la continuidad. Salvo que, obviamente, si a vos te sale una oferta de Arabia Saudita, de qué sé yo, y vos no podés competir, no Central, no puede competir nadie. Uh-huh. Pero él quiere seguir en Central. Sí. Nike, ya está. Nike anunció que ya es sponsor de Central. Bueno, anunció Nike. Nosotros tenemos una... ¿Cómo es el contrato? Digamos, desde ese punto de vista, digamos, tenemos un impedimento contractual. ¿Y Nike lo puede decir y ustedes no?
El vigente. Nadie lo puede decir, nosotros no. Bueno, pero a ver, vamos a ir. Pero sacando. Te voy a decir algo. Con Olímpicos, Olímpicos va a quedar en la historia de Central. Es bueno el contrato de Olímpicos, ¿no? Fue muy bueno, y no solamente eso, fue muy bueno también el servicio de Olímpicos. Pero aparte, con Olímpicos nosotros ascendimos. Y aparte ganamos los dos clásicos, es decir, Olímpico. Va a quedar en la foto, como ustedes. Va a quedar en la foto como nosotros. Claro, exactamente. Bueno, ahora ese mérito está bien. De los jugadores. Hay un impedimento contractual de parte de ustedes, bueno, pero es nuestro deber preguntar. El hincha dice, hoy dice, viene Nike, qué bueno, viene Nike, la camiseta va a ser más cara. Primeras conclusiones que saca el hincha. La segunda conclusión es, si Olímpico ponía X dinero, ¿Nike cuánto va a poner? ¿Cómo es? ¿Van a porcentaje de venta? ¿Qué nos podés aclarar? ¿Qué le podés aclarar al socio? Bueno, yo digo que siempre todo lo que se hace desde el punto de vista de marketing, y vos fijate que esto lo marca también desde que asumimos hasta ahora, todo ha sido para mejor. Desde el convenio con Puma que había anteriormente al de Olímpico se mejoró 1000%. Y obviamente se sigue la misma línea. Vos fijate, se inauguraron 3 tiendas oficiales nuevas, los sponsors empezaron a pagar mayor canon también por la publicidad. Desarrollaron una caja nueva importante. Hemos desarrollado una marca central prácticamente. Pero tiene que ver con la caja también. Sí, por supuesto. Y vamos a seguir avanzando sobre eso. ¿Pero Nike va a poner dinero? ¿Cómo hace la ganancia de Central al venir Nike? Bueno, va a ser... Ya te estoy diciendo dentro de lo que puedo decir. No, pero eso es que sí. Es para... Pero esto lo podés decir. No, si no le estamos diciendo que es para mejorar, es que vamos a mejorar. Indudablemente, todo lo que haga Central en materia de marketing es superador de lo que ya se tenía, que bueno, era bueno. A ver, pará. Con Nike tiene este impedimento contractual. Con el nuevo sponsor... No, con Nike no, con Olímpico tenemos el impedimento contractual. Con el nuevo sponsor. Ahí va a haber nuevo sponsor, la camiseta va a tener nuevo sponsor. Se habla de una marca de autos. De auto, japonesa, ¿no? Sí. Se habla de eso, pero también... No la vamos a nombrar. Hay que ver la indumentaria también si no tiene su sponsor. Es decir, todo viene desarrollado con todo también. Sí, ¿Nike puede bajar un sponsor, entonces, digamos? La marca, sí, la indumentaria puede bajar su... No puede decir Nike. Sí, la indumentaria puede bajar su sponsor. Vamos a ver qué siguen opinando los hinchas a través de Twitter, qué le quisieran preguntar al tesorero de Rosario Central, Eduardo Macías. Acá está... El amigo Elías dice, Eduardo, ¿qué gasto mensual implica para el club el convenio con Tiro Federal y cuál es el pasivo real que hoy tiene Central? Al turco se lo dije yo, a Elías. Ah, ¿lo conoces? Sí, no, si Elías que yo digo, sí. Por ahí no entendió. Te lo mando usted. Central... No. Sacando a Elías. Central, el convenio con Tiro Federal insume... originalmente eran 120 mil pesos mensuales, hoy sume un poco más por el aumento de todo, esto se firmó hace un año casi, ¿no? ¿Qué le paga el sueldo? 150 mil pesos mensuales, 140 mil pesos. No faltó hablar más de eso, digo, un convenio que hay cosas que son... No, son favorables. No faltó hablar. No faltó anunciarlo más. No, porque incluso se hizo una reunión con todos los representantes de distintos sectores de la oposición y vino Dávola y lo explicó desde el punto de vista futbolístico. Yo digo al socio en general, porque como que... A lo mejor sí, nosotros nunca decimos que somos dueños de la verdad, hemos tenido error y lo seguimos teniendo, pero en este caso Dávola vino y lo explicó él junto con nosotros y estaban los representantes de las distintas agrupaciones. Porque Central siempre necesita un equipo porque tiene fábrica de jugadores y necesita un equipo. Ahora, yo dije otra cosa antes de firmar el convenio con Tiro Federal y lo dije al aire también. Yo dije, bueno muchachos, si hay alguien que venga, hay 15 jugadores que iban a quedar libres. Si ustedes vienen y me ponen el gancho y me dicen, estos 15 jugadores los dejamos libres bajo su responsabilidad, no hay problema, lo dejábamos libre. Pero nadie vino a poner el gancho, porque vos sabés que un jugador puede explotar en cualquier momento. Con Acevedo por ahí equipará. Creo que Acevedo ya es mi 50% de Central, ya se ve. A ver, firmó planilla el otro día, faltaba firmar planilla. Entonces, bueno, ponete a pensar, ¿cuánto te sale hoy un marcador central? El 50% un marcador central. Y vos estás pagando... Y bueno, ahí está lo de la mitad de Donati. Sí, igual todavía tiene que empezar a jugar, pero es un muy buen proyecto de jugador. ¿Nike también va incluso a Tiro Federal? En principio sí. Ah, mira, ahí está. No Nike, la indumentaria. Sí. La indumentaria. ¿Quién le paga el sueldo a los jugadores de tiro? Armani, por ejemplo, ¿quién le paga a usted? No, le paga a Dávola. Sí, está bien. Le paga a Central, se encarga de lo de Central. ¿Le conviene al tesorero de Rosario Central que Tiro ascienda a la B Nacional o no le conviene? ¿Pero cómo? Seguro que conviene.
subiendo a la B Nacional, no solamente pasás a cobrar 4,5 millones de derechos televisivos, sino que si haces una buena campaña del próximo torneo, estás jugando el clásico en el otro torneo. Y además daría el superávit, si no, se lo no tiene me que cabe pagar duda por de mes. Eso. Claro. No me cabe duda, pero desde el punto de vista que, o sea, tenés dos, la ciudad de Rosario va a tener tres equipos en primera división, es decir, Central con su mismo Rosario Central filial, digamos, sí. Y bueno, habría tres clásicos. Bueno, tenemos una última consulta de un televidente que se comunicó a través de Twitter, en este caso es Santi Casanova, te quiere preguntar, ¿seguirán haciendo... y entre comillas, apuesta a refuerzos o van a traer de jerarquía? Bueno, los refuerzos se traen por los antecedentes, no por lo que después, vos no podés adivinar lo que después puede rendir un refuerzo en un club. Que lo que se trajo dentro de este periodo ha sido refuerzos que potenciaron a Central. Sí, no para cabe. El objetivo de Central. El hincha acá objetivo creo... de Central se van a traer refuerzos acorde al objetivo. Trato de interpretar, decir, bueno, el hincha quiere salir campeón, ustedes también, sí, esto sí, está claro. Sí, ustedes sí, son hinchas por encima de ser dirigentes. Eso es indudable que sí. ¿Y hasta cuánta plata tenés que tener para traer esos refuerzos? ¿Es plata o ingeniería? Una de dos. ¿Está la ingeniería o está el dinero? ¿Está todo? El dinero lo vamos a obtener. Yo te acordás cuando empezamos esta conversación, dije que parte de la venta de estos jugadores se iban a necesitar para reforzar o potenciar el equipo. Pero no nos olvidemos de lo que tenemos en Central, ¿eh? ¿Tiene oferta por algún jugador? Central tiene jugadores de tercera división pidiendo primera. Grito, Central va segundo a dos puntos de River con un partido menos. Las divisiones de AFA de Central andan muy bien, vos fíjate que jugaron con River, no perdieron ningún partido, con Lanús salieron derecho. Ojo, Central, te vuelvo a repetir, si bien vamos a potenciar al equipo. ¿A quién van a vender? A ver, ¿a quién van a vender? Al que venga la oferta. Si tenemos oferta, no hay ninguna oferta hoy. No hubo oferta, en este momento no hubo oferta. Que anteriormente hubo oferta, sí, porque si no te estaría mintiendo. Sí, sí, no, yo no, les conté acá, que hubo oferta por Becker, hubo oferta por Carrizo. ¿Carrizo es jugador a vender? Es uno de los jugadores que tiene posibilidad de ser vendido. Todavía no hay ninguna oferta por Carrizo. Pero te vuelvo moviendo a repetir. ¿Me preguntaron? Nosotros, no, en este libro de pase nada, no. De nada. Cualquier manera, Central, te repito, no va a necesitar vender en lugares donde tenga recambio. No vamos a volver a la vieja época de vender por vender y después te sale más caro el refuerzo que lo que tenías. No, a eso no vamos a ir. ¿Qué tiene que vender? ¿Uno o dos jugadores? Uno o dos jugadores. Ese es. ¿Dice, sí, te queda algo? No. ¿Fernández, te queda algo? Me escuché a mí, son dos, lo escuché al presidente, uno. Bueno. Está generoso para este libro de pasión. Vendan uno y listo, total no lo pueden vender más claro. Caro. Ojo, los jugadores valen lo que el mercado dicen. No me cabe duda. Eso está claro. No vos como tesorero duda. Lo debes saber. No me cabe duda que sí. Bueno, te queremos agradecer haberte venido esta noche aquí a Sello de Fútbol. Como siempre, un obsequio para vos. Los amigos de Chesortu Sport. Le pidieron que no pongan nada Nike adentro. Así tienen. No. Todo olímpico por ahora. Ya sé, está la camiseta nueva. No te hagas problema. Al amigo Fer Vignati. Sorba, de Rubén López. Gracias por confiar en nosotros. Un obsequio para ti también. Gracias. El amigo Eldo, en estilo de Las Palmas, te invita a cenar en Córdoba y Alvear. Y Miguel Gagliardi, para tu señora que sabemos que va allí, a calle Pueyrredón. Me tienen fichado todo. ¿Vio? El 5 de octubre las elecciones. Cerca, el 5 de octubre las elecciones. Muy probablemente sí. Nosotros tenemos previsto, ya estamos... Este es un sistema administrativo que el año pasado yo lo puse en el informe que estaba en desarrollo y que ya estaba en funcionamiento. Bueno, ya está en pleno funcionamiento. Sí. Va a ser muy probable que a fines de agosto estemos haciendo la asamblea para constituir la Junta Electoral y memoria y balance. Dos en una, sí, muy probablemente. Perdón. ¿Cuándo definen bien la fecha de la asamblea? ¿Cuándo van a decir esta, la asamblea, las elecciones van a ser una vez terminado el torneo? Una vez terminado el torneo. Gracias por haber venido. Quédate que Guille Ferretti te va a contar la formación de Rosario Central. Antes pasamos por Pleni. Ya sabes que Pleni tiene la cobertura médica del Sanatorio de la Mujer. Informate llamando al 4722-722. Saludo grande para Pablo Procopio también. Para el doctor Julio Malamud. Señor Ferretti. Bien, del equipo ya algo adelantamos. Dijimos, Abreu no concentra directamente. Uh-huh. El mismo 11. El único que sabemos que no juega. No sí, concentra. Ese está seguro. No está entre los 18. Caranta, Ferrari, Berra, Donati, Delgado, Medina, Domínguez, Méndez, Carrizo, Niel y Luna. A las 23 concentran estos 11 y otros 7 que son los candidatos a ir al banco. Los repaso rápido. García, Acevedo, Lazo,
Jonás Aguirre, Becker, Acuña y Castillejo. Y Castillejo. Quédate si sos de Newell. Después de la pausa vamos a estar hablando. Información que trae el Chino con respecto al entrenador. Y vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer una llamada internacional para que nos aclare este panorama de Ricardo Gareca. Pausa.